Mi nombre es Alejandro Agresti, escritor y director de Mecánica Popular. ¿Quién sos vos? Quiero que me lea. Le mandé mi libro 3 veces. Esta no es forma de hacer las cosas. Si no me lee, me mato. Todos escribimos para alguien con quien queremos darnos importancia. Estamos locos. Si vos estás más loco que yo. Bueno, Mecánica Popular es una película sobre la filosofía, la literatura y el psicoanálisis en la Argentina, hablando del pasado reciente, del pasado terrible, de la actualidad. Se trata de un editor, Mario Sabadichner, que tiene una editorial que se dedicó mucho a lo que era filosofía y psicoanálisis, y a través de la muerte de la mujer, luego de la muerte de su mujer, el tipo cae en un pozo depresivo y también hace como un balance de su vida y todos esos libros que editó. ¿Hasta dónde sirvió lo que hizo su labor como editor de esos libros? Una noche decide suicidarse, al balance no darle tan bien, y conoce en esa misma noche a una chica que le trae un manuscrito y le dice: si usted no me publica esto, yo me mato. O sea que ella le está salvando la vida a él, él se la tendría que salvar a ella. Y ahí en más, esa noche en un editorial gigante que construimos, transcurre la película y el tercer personaje que forma más o menos el triángulo es el sereno, que lo interpreta Patricio Contreras, que vendría a ser el hombre del pueblo, por decir así, el sereno de ese edificio, que tiene la particularidad de que se leyó todo, porque por años es el guardia de seguridad de la editorial, así que para entretenerse la noche fue leyendo todo el libro que la editorial publicaba, o sea que es realmente el conocedor, renglón por renglón, de todo lo publicado, aunque sea un poquito subestimado por este editor y esta joven que se cree una gran escritora. Ahí radica la intriga de esto, qué va a pasar entre estos tres personajes, hasta dónde las ideas y lo que aprendemos nos sirve solamente para brillar o realmente nos da una perspectiva ajustada y realista de lo que es la vida y lo que es el ser humano. Mandé el guión a un productor amigo y todo salió muy rápido con el apoyo del Inca. Mis necesidades no vienen propiamente de lo que se llama inspiración, sino de la preocupación. A raíz de la preocupación esta era cómo podemos haber pasado a ser uno de los países más psicoanalizados del mundo. El avance del lacanismo en este país. ¿Qué razones hay detrás de eso, ¿no? Como un país que mira tanto a Francia y tiene tanto complejo de vivir al sur, ¿hasta dónde y por qué le conviene ciertas teorías psicoanalíticas? El elenco surgió rápidamente, es una película con muy pocos personajes. De entrada pensé en Alejandro Aguada y después, bueno, Marina Gleiser y después Patricio Contreras, que me gustó sobre todo porque la película también habla entre varios temas de ese tipo de xenofobia solapada o encubierta que para mí existe, ¿no? De cómo este personaje, aparte de ser sereno y aparte de haberse leído todo, cómo puede llegar a molestarle a estos dos personajes que él sea chileno. 3 semanas de ensayo profundo. Estuvimos en un teatrito por 3 semanas. Es una película de texto, es una película conversacional, así que era muy importante plantear la cadencia, el ritmo del texto y la puesta en escena. Yo he escrito novelas, pero nunca adapté una novela mía. Son historias mías. Cuando una historia es tuya, le pones mucho más, porque parte de tu propia preocupación, parte de algo que vos realmente querés decir, por eso te tomaste el trabajo de armarlo dramáticamente. Me gusta mucho el cine americano de los años 40, 30, 40, 50, cine clásico norteamericano. Ese es el cine del que me nutrí. A mí me gusta el nuevo cine inglés de los años 60. Los directores clásicos, William Wyler, Billy Wilder, John Ford, son directores que te enseñan a cómo construir algo dramático, a que te sea posible contar lo que quieras contar de una forma organizadamente dramática. Está todo ahí para mí. Voy a hacer una película, probablemente empezaré a fin de año, que se llama El Juego del Olvido, que es acá en Argentina también. Y después estoy trabajando hace bastante tiempo con una película, que es una coproducción, pero entre varios países, porque es de época, tipo El Acto
formato en cuestión y combina muchos géneros. Es una película bastante compleja que se llama Historia Musical del Psicoanálisis. Opino que hay muchísimos nuevos directores y talento, y eso es gracias a la situación que se ha dado, gracias al apoyo del Inca, a la tecnología también, que hoy en día se puede filmar mucho más fácil, a la FUC, a la escuela. Hay muchas películas que están buscando, directores que están buscando lo suyo, haciendo películas observacionales, películas que no dicen mucho, pero por lo menos aprenden a manejar una cámara, ciertos tiempos. Pero yo creo que el cine, fundamentalmente, hay que tener algo que decir. Lo bueno de hoy en día es que podemos decir lo que queremos. No solamente vernáculamente, que pasamos épocas de censura tremenda, sino en el mundo. Creo que es el próximo gran cambio en el cine, que la gente pueda decir. Mi nombre es Hernán Belón y estamos rodando una película que se llama Sangre en la Boca. Bueno, Sangre en la Boca es la historia de Ramón, que es un boxeador que se está retirando del box porque ya tiene una edad como para retirarse. Es campeón sudamericano. En un momento compitió por el título mundial, pero aunque ganó por puntos, digamos, le dieron la pelea al campeón de ese momento, entonces un poco le robaron la pelea. Se quedó con ganas de ser el campeón mundial. A partir de que decide retirarse del boxeo, entra un poco en crisis, y en ese momento justamente se enamora de una chica que es una boxeadora muy joven, y empieza a entrenar en el gimnasio donde él entrena. Empiezan a tener una relación muy pasional. Él deja a su familia y se va a vivir con ella, y hay que ver la película para ver lo que pasa después. Para mí el elenco es un lujo absoluto. Yo hice con Leo mi primer película, que se llama El Campo. Estábamos planeando hacer esta película juntos desde hace como 5 años. Por distintas cuestiones que tienen que ver con la financiación y también con la agenda de Leo, se postergó hasta ahora, pero bueno, finalmente logramos hacer la película, y me acompañan además en la película todo este elenco de lujo: Omar Núñez, Claudio Risi y también Eva Dominici, que es una actriz espectacular. Y también, como personajes secundarios, tenemos a 2 boxeadores muy importantes, que son Diego La Joya Chávez y Erika La Pantera Farías, que son los que pelean con ellos en las peleas principales. Trabajamos durante 3 meses, o 4 casi, con Leo, y con Eva casi 2 meses, de entrenamiento de boxeo. El entrenamiento de boxeo es muy, muy exigente, bastante difícil. No solo se trata de tener un estado físico donde uno aparente ser un boxeador, sino que además hay un montón de técnicas que hay que aprender. Por suerte, contamos con un entrenador de lujo, que es Fernando Muñoz, que nos ayudó muchísimo en la preparación física y la preparación no solo de la técnica, sino también de la coreografía de las peleas. También contamos con un asistente que se llama Cristian Souto, que nos ayudó a ver dónde poníamos la cámara también, para que esas peleas funcionen de manera más realista. La película tiene muchas locaciones. La ficción, la película ocurre en el barrio de La Boca y Barracas, digamos, en el sur de la capital federal. Las peleas las estamos haciendo en la Federación de Box, donde armamos como una especie de set con green screen, que luego va a ser trucado para poder armar los 2 estadios principales de boxeo, de la primer pelea y de la última pelea. Se utilizó un sistema de luces bastante complejo, de espectáculo, donde todas las luces van a una consola, y eso permite controlar la luz plano a plano, porque si no, bueno, llevaría muchísimo tiempo en cada puesta de cámara, y un poco hay que improvisar, porque no es que ponemos la cámara y vemos qué pasa, sino que, bueno, los boxeadores empiezan a boxear y a partir de ahí hay que ir siguiendo la acción con la cámara para que sea más real. La postproducción se va a hacer en Italia. La película es una coproducción con Italia. Parte de la coproducción es que ellos aportan toda la postproducción de imagen, toda la truca digital, la corrección de color. Se hace el montaje acá.
y luego vamos allá y hacemos la mezcla de sonido y la postproducción de imagen. Quería destacar que el director de fotografía es Bill Nieto y tengo además, bueno, un equipo de técnicos muy, muy importante, con mucha experiencia, que me están ayudando mucho. Para todos es la película número 50 y para mí es la película número 2. Por eso es muy importante para mí el equipo con el que estoy trabajando, que me rodea. Es gente muy, muy experimentada. Queremos hacer una película bastante linda. Aunque parezca obvio eso, a mí me importa mucho el trabajo con la imagen, en este caso. Es una película muy bella, a la vez muy real. Un poco la referencia es Nan Goldin en fotografía o algo de Wong Kar-wai. Estamos trabajando un poco en esa línea de colores, de paleta de colores, de mundo. Cuando uno hace cine, normalmente entre que prepara un proyecto y lo puede terminar haciendo y concretando, pasan muchos años. Tengo escrita una comedia, me gustaría hacer una comedia muy divertida, que espero que sea mi próximo proyecto. No debería irme ahora. Ya lo hablamos, tenés que hacerlo. Corte. Bien, chicos, vamos a hacer otra. Está bien. Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Sí. Cuando te estás mirando, pensá que no vas a ver nunca cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda, cámara, pizarra, acción. DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Hola, mi nombre es Juan Pablo Saramela y estoy en DAC dando un taller de animación stop motion. La primera aplicación del stop motion en el cine fue básicamente un efecto especial. O sea, la animación digital definitivamente se quedó con ese lugar de efecto especial para integrar al cine, mientras que el stop motion cobró como su propio valor. Y esto tenía que ver con la valorización justamente del aspecto artesanal del stop motion. El taller trata sobre la animación stop motion y su aplicación como lenguaje dentro del cine, su tránsito a través de la historia del cine y cómo fue cambiando su uso a través de los años. Consejo que suelo dar en general a la gente que me pregunta cómo empezar en stop motion, cuál es la mejor manera de empezar a practicar, es animar objetos muy simples. Adaptarse a ese objeto y tratar de expresar algo con ese objeto. Y en función de eso, tratar de encontrar la personalidad de ese objeto. Para que la animación, el proceso de animación, el trabajo del animador funcione, tiene que estar bien definida la personalidad de ese personaje. Estructuras de muñecos, hay muchas variantes con distintos costos y tiempos de producción. Acá hay como tres modelos diferentes que van desde la más simple, que es alambre con masilla epoxi, hasta una estructura de las más complejas que se usan en las superproducciones de Hollywood cuando se usa stop motion. Son de acero todas las estructuras con bolillas ajustables. Todo lo que es ropa está hecho de látex y las partes de color piel son plastilina. La reacción del público fue muy buena. Creo que hay mucho interés. Se nota el crecimiento del interés en el stop motion con el paso de los años. Noto que cada vez hay más gente involucrándose en la técnica y haciendo sus propias pruebas y explorando, lo cual es buenísimo porque se nota que va a haber un crecimiento, se está viendo, de hecho, que hay un crecimiento del uso de la técnica en el cine argentino. Una técnica muy, muy usual en stop motion es falsear perspectivas. Para eso hay que pensar mucho desde el punto de vista de la cámara. Este es un ejemplo extremo de perspectiva falseada. Se usaron muchos angulares para falsear, para generar todavía más distancia y más sensación de profundidad. La mejor opción hoy es una cámara digital por una cuestión de poder controlar lo que uno está haciendo. Hoy tenemos la posibilidad de capturar con un software desde la computadora la foto sin tocar la cámara.
con una calidad muy grande, mucha más resolución de la que vamos a terminar usando en la película. El taller de Salamela me pareció muy interesante porque no hay muchos cursos gratuitos ni accesibles para todos de animación ni de stop motion, que la verdad es que es una técnica bastante interesante. Es difícil de conseguir esta clase de cursos de tanta calidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de pixilación y es animación stop motion de personas o de objetos, o la combinación de personas y objetos. ¿Para qué uno animaría algo que podría filmar de corrido? Bueno, justamente hacer cosas que no se podrían hacer de otra manera. Animar con actores, bueno, es un proceso que no es fácil. Acá no se puede verse muy lindo, muy simpático, pero la verdad que el proceso de trabajo es muy arduo, sobre todo para los actores. Las condiciones de luz es importante que sean lo más estables posibles, porque de una foto a otra pues tenés una variación importante de luz. Está buenísimo que uno tiene la posibilidad de crear un universo con una lógica propia, ¿no? No puede pensar desde cero con estas posibilidades que me da esta técnica, ¿qué puedo hacer? Digo, está bueno aprovechar esto también desde el punto de vista narrativo. Está buenísimo que DACA haga talleres abiertos a estudiantes y al público en general, porque es la manera de que surjan nuevos directores. Yo recuerdo cuando estudiaba, me gustaba mucho escuchar a gente que ya estaba trabajando profesionalmente, saber escuchar desde adentro de cada una de las disciplinas cómo se resolvían los distintos temas técnicos o creativos y artísticos. Y bueno, la verdad que es muy interesante para cualquiera que quiera desarrollarse en una disciplina tener acceso a este tipo de charlas. ¿Qué tal? Yo soy Julio Mandel, soy el productor general de la sede técnica de Inca TV, en una primera entrega que se llama Directores por Directores, que me gusta resumirlas en un triple encuentro para mí. Primero nació desde un encuentro entre el Inca TV y DAC. Ese encuentro surgió las ganas y la idea de hacer algo en conjunto. La segunda parte de este encuentro tiene que ver con un director que evoca a otro director del cine nacional, dando cuenta de un legado, una deuda de gratitud. Y el tercer encuentro es de ese director hablando de esa película, encontrándose con su propia voz, mencionándola y lo que le pasa en ese rostro, que se emociona, que da cuenta y que de alguna manera refuta o afirma en su mínima expresión lo que le conmovió de la escena que evoca. Hola, mi nombre es Pablo Fendrick. Bueno, la película que elegí es El Aura, de Fabián Bielinski. Para mí la película es un gran logro de tono. Es un policial sombrío y oscuro. Muy sombrío, muy oscuro. Darín no sonríe ni hace un chiste en toda la película. Y de todas las escenas que esa película tiene, la primera que me vino a la mente es una secuencia de montaje, en realidad. No solo una escena. Que arranca con Darín dándose cuenta que su mujer se fue de su casa. Bueno, soy Marco Berger, director de Plan B, Ausente, Hawái y ahora Mariposa. Bueno, la escena que se va a ver en el programa, que elegí, es de la película Rapado, de Martín Rechman. En realidad hablé de bastante de la película y más que nada de la escena final, cuando él termina durmiendo en la casa de un desconocido y se levantan a la mañana juntos. La verdad que la pasé muy bien, se armó un clima que está bueno. Yo nunca estoy de este lado, soy director, no actor. Creo que generar un clima así como de trabajo muy tranquilo hace que las cosas salgan bien. Vos armás un clima de buena onda y los actores se relajan y te dan lo que necesitas frente a cámara. Y hoy acá los directores estamos siendo medio de actores, así que estuvo bueno que esté ese clima. Me gustó. Hola, soy Tamae Garategui, directora. La escena seleccionada es una escena de la película Camila, de María Luisa Bemberg. Es una escena en donde la pareja protagónica, Susupe Coraro y Manuel Arias, que hacen de una chica de alta sociedad y un cura, se escapan, a pesar de, por supuesto, este amor está prohibido, ellos deciden escaparse. Y después de eso tienen sexo arriba de una mesa. Me interesaba mucho la escena porque era una época donde, bueno, había mucha censura de todo. Es una escena muy, muy lograda, que además de ser súper hot entre ellos dos, que están increíbles, y es muy potente, especialmente
especialmente narrativamente, porque cuenta mucho, está filmada increíble, ellos actúan muy bien, es una escena bastante explícita que me interesó mucho y la quería recordar. Fue muy lindo, estuvimos hablando de cine, que eso siempre es lindo, y la pasé muy bien, así que muchas gracias por haberme invitado. Soy Ana Katz, hice la entrevista en relación a una escena de un director que a mí me gustara mucho, que fue la escena de la pelea de Gatica y su primera mujer en Gatica el Mono. Y él rompe algo al final y ella se pone muy mal porque rompió unos elefantitos y le dice, me rompiste los elefantitos. ¡Rompiste los elefantitos! Me parece que está bueno mirar para adentro el cine nuestro y a la vez mirar hacia adentro en relación a los propios recuerdos. En mi caso, Leonardo Fabio es alguien a quien admiré desde que descubrí y que me aportó mucha luz. Hola, soy Juan Carlos de Sanso, director de cine, autor de 11 películas. La escena que seleccionamos tiene que ver con el rodaje de la película Juan Moreira, del más grande director que la Argentina haya producido en todas sus épocas, que es Leonardo Fabio. Fui director de fotografía de esa película y la elegí porque yo tenía mucho miedo de filmar en una situación muy riesgosa para la vida y la salud de Rodolfo Deván, debido a que él tenía que salir a un pasillo y ser agredido por una partida policial con fusiles, sables, espadas y qué sé yo qué. Yo tenía muchísimo miedo de que lo lastimaran y le dije a Fabio, mira, vamos a filmar toma por toma, de modo tal de tener todo bajo control. Me dice, vamos a filmarla de corrido. Digo, no, mira, los extras son gente que viene a ganarse el mango, algunos vienen por el sándwich y la coca. Me dice, no, estás equivocado. Los extras no son extras, la gente los mal llama extras. Estos son actores de conjunto y eso lo aprendí yo de por vida. ¿Por qué? Esos actores de conjunto no le hicieron el más mínimo rasguño a Bebán e hicimos la filmación como Fabio quería, es decir, de corrido, y no pasó absolutamente nada. Hay cosas que no trascienden al gran público. Me parece bastante encomiable que llegue al gran público las ideas y la imagen de los directores que fabricamos esta hermosa patria cinematográfica que tenemos. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Guarini, coordinadora del área de cultura de la asociación DAC. Directores por Directores surgió de una conversación que tuvimos con Vanessa Ragone y trajeron esta idea de poner de relieve la voz de los directores argentinos que en general son poco conocidos para el gran público. La verdad que la cogimos con mucho entusiasmo y realmente los resultados son fabulosos, no solamente porque hablan de la idea, del pensamiento y de la reflexión que tienen nuestros directores, sino también, digamos, del gusto de poder poner en valor la obra de otros directores argentinos. Así que realmente muy satisfechos con el resultado y esperamos que ustedes también lo disfruten.